veo los comentarios, te hace caer. Oh, loco viejo, no va. Qué matecito. Uno se ve Nacho. Bueno amigos, recién paramos a tomar mate y nada, nos pusimos a tomar mate ahí tranquilo y tuve un pique con la caña que fue tremendo, tremendo loco. Pero está, ¿sabés lo que está picando? Mucho baile de mar está picando, me parece. Porque todas las veces que me picó con tripa de Saulo y me llevó. Y el primer bagre de mar que saqué hizo eso, me llevó nomás, no es que picoteó ni nada, me llevó. Así que la pesca se nos está dando linda, demasiado. Ahora vamos a ver si podemos sacar algún patí grande. Pero bueno, recién corté 4 veces, corté 3 cañas y después tiré otra vez y corté. Pero ¿qué pasa? Había una rama. Ahora estoy tirando para otro lado y no hay enganche. Así que bueno, vamos a ver si podemos sacar alguno grande más. Hicimos un ranchito. Está todo de 10. Para el reparo del viento. Están los matecitos. Así que bueno, trajimos un montón de porquería. Obvio, después llevamos todo, limpiamos la mugre y todo. Pero bueno, la pesca está media floja hasta ahora. Está media floja. No salió más nada hace un largo rato. Tuvimos unos piques grandes, pero se engancha en la barranca y corta. Ahora estamos tirando un poco más para allá. Así que bueno, hay que ver, hay que seguir insistiendo. Porque yo les prometo que vamos a sacar un patí grande, se lo prometo. Bueno, vamos a comer el guisito de hoy. Estaba espectacular, acá no se tira nada. Cuando estás en la isla no se tira nada, gente. Nada de nada. Así que íbamos a hacer un asadito, pero lo vamos a hacer mañana al mediodía. Así que bueno, vamos a comer esto nomás, tranquilo. Y bueno, y vamos a ver si podemos sacar algo. Ahí están las cañas, está flojo el pique. Pero bueno, recién se hizo de noche, así que... Miren lo que está esto, gente. Está espectacular la ensaladita que se mandó acá el Perry. Así que... Nada, qué más lindo que esto, loco. Compartir entre amigos, como siempre lo digo. Y bueno, y estar en el medio de la nada. Así que bueno, la pesca media floja, pero pasa que recién, como me estaba contando, se hizo de noche. Recién. ¿Cómo estás, Robert? ¿Está rico o está feo? Bueno, ya terminamos de comer tranquilo, así que yo tengo la carpa acá y... Y bueno, y tengo las cañas, ahí como ven la estoy alumbrando, tengo las cañas acá abajo. Cuando pique, pongo enchufo los reflectores y alumbra todo, es espectacular. Así que apenas escuche una campanita, me levanto. Yo estoy acostado acá en la carpa ahora. Pero como le digo, recién se hizo de noche y recién comienza esto, gente. Estamos hechos pedazos. Salió un patecito, algo por lo menos. Está re floja la pesca, pero bueno. Bueno, buen día amigos. Anoche no pasó más nada. Nos terminamos acostando. Yo me terminé acostando tipo 3 de la mañana. No picaba nada. Son las 5:30 pasadas. Así que bueno. Robert recién puso la pava. Vamos a tomar unos mates y vamos a ver si podemos sacar algo. Somos los únicos dos que estamos levantados. Así que bueno. Ojalá que saquemos algo lindo. Che. Nos levantamos, son las 5:30 de la mañana. Anoche no picaba nada,
Nada picaba anoche, así que nos gustamos dormir temprano todo y bueno, y ahora vamos a pescar un rato con Robert. A ver si podemos sacar algo. Como ven amigos, ya está aclarando, así que mejor, una parte mejor. Yo siempre tuve suerte, aunque ustedes no lo crean, siempre tuve suerte a la hora del amanecer la pesca. Yo siempre que me he quedado en la isla así, siempre he sacado pescado cuando está amaneciendo. Así que bueno, ojalá saquemos algo grande, ojalá, 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 ojalá. Arrancada la mañana. Está viendo hoy, mira. Quieto. Bueno, ahora le saco un anzuelo. No, mira qué lindo que. Qué hermoso. Segundo. El segundo. Ayer sacaste otro y arrancaste con otro más. Con tongorí. Mira, tiene tongorí ahí en la boca todavía. Y eso que la tiré hace un ratito. Thank you.
batizazo. Pero bueno, ¿qué se lo hace? Salieron dos bagres de mar hermosos y salieron algunos chiquitos, un moncholo. La pesca en general está floja en todos lados. Así que bueno, vamos a tomar unos matecitos ya con mi amigo Robert, que está allá, que ya está preparando todo. De paso le digo a todos que los invito a que vayan todos al canal de él. Tiene un canal hermoso, tiene Robert. Se viene desde Zárate en moto, siempre viaja por todos lados. Así que vayan a seguirlo al canal de él, se lo voy a dejar ahí abajo, el arte por la pesca. Así que bueno amigos, vamos a tomar unos buenos mates. ¡Anda, Robert! Oh, la pica que tuvo allá la caña, se la está llevando la caña, amigo. Sacala, 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 sacala. Acá se agarró papá. Casi se la llevó Robert. Se salvó de pedo, mirá cómo quedó el posacaño, tirado en el piso. Mirá, casi la han llevado. Por eso siempre hay que aflojar la truquita. Sí, yo me olvidé de aflojarla. ¿Engancha acá? No, así, no enganché en el barranco, pero. Sí, el barranco está ahí, pero viste. Se lo llevó, ¿no? Sí. Se enganchó y zafó. Mira, qué mala suerte, loco. Hay pescado grande acá. Todavía no me pude asentar tu mamá. Te voy a tirar la caña acá. Ahí nomás. Hay 25 metros, ahí nomás. Nosotros veníamos a pescar bagre de mar anclado acá y hay 25 metros. Che, a Roberto, ya está sacando la caña. Se le fue un pescado. Qué locura, loco. Yo todavía quedé sorprendido. Era gigante. Y era un patí bien, pero bien polenta. Un patí como de 10 kilos, pero polenta. La caña justito se la alcanza a agarrar, si no se la llevaba a la mierda. Bueno, vamos a tirar acá. Ahora sí, vamos a tomar unos mates porque hace 3 horas que dije que íbamos a tomar unos mates con Robert y nos pasó de todo. Se nos quemaron las tortas, así que nos pasó de todo. Ese patí nos volvió loco, patí o vale mar, uno de los dos, pero era gigante, loco, gigante. ¿Cómo se nos fue ese pescado? Qué mala suerte. ¿La aflojaste la torquita? Sí. Qué locura, loco. Bueno, vamos a tomar unos mates.
hermoso para ti. La verdad que es lindo para ti. Miren. No sé si se ve bien, pero es lindo para ti. Está. No se ve ni una idea. Paticito de 1,5 kilos, calcularé. Así que bueno, vamos a llevarlo para allá. Y bueno, algo por lo menos sale. Algo por lo menos sale. Lindo. Bueno amigos, recién saqué un paticito, así que ya lo llevamos para allá. Y bueno, y ahora nos sentamos un rato acá en el reparo, en la cueva que hay ahí. Allá está Ramallo de fondo. Miren cómo está el agua. Está re cristalina, pero mal. Así que falta mucha lluvia falta. Pero bueno, no quiero llover, ¿qué se lo hace? Ya está la ciudad de Ramallo de fondo. Bunge. Y de allá de donde vinimos. Así que bueno, vamos a ver si podemos sacar algo más. De remanso, qué locura este lugar, es una locura en serio. Ya saben, si quieren hacer la pesca esta, ya saben, ahí les dejo el número de Javi, y él lo estará trayendo acá. Vamos a tirar con calamar ahora. Vamos a tirar con calamar porque empezó a saltar pescado. Se ve que para mí es bagre de mar, porque salta ahí en el medio y salta, se ve que es grande. Así que vamos a poner calamar y el plomo pesado ese de vuelta. Y vamos a tirar, ya sacamos uno esta mañana y sacamos uno ayer. Así que demasiado. Bueno. Ahí quedó. Tiene que andar, loco, tiene que andar. Tenemos que sacar uno más. ¿Qué viene? ¿Con qué está tirando? ¿Qué? Qué lindo, loco, qué lindo. Bro. Vamos, loco. Sacame la rama esa ahí. Encara para arriba el barrio de Maribal. Ojo la ramita que está ahí. Vení para acá. Ahí está, enrolla nomás. Que una rama hay ahí. Acá el perri tiró recién con calamar, primer tiro. Sí, terrible, va a ir mal. No puede ser otra cosa. Mirá, vamos, loco viejo, nomás miró. Qué lindo, loco, qué lindo. Vení, tráelo para acá. Miró. ¡Vamos! ¿Qué es eso, papá? Mirá, loco, qué lindo. Había que tirar con calamar.
Bro. Bien negro el lomo encima. Hermoso. Qué hermoso. Qué grande, Perry. Mala, tres plomitos encima le puso. Sí, corrizo. Mirá lo que sé. Felicitaciones, papá. Gracias, papá. Bien ahí, loco. Bien ahí, loco. Lo gusta. Sí. Bien clavado. ¿Lo llevo para allá o lo llevo? Pesca. ¿Hace como cuántos días que están? Dos días. Son mucho tomate. Demasiado, bueno. Me han enseñado a hacer asado esto, loco, ¿no? Este sí que bueno, me parece. Este sí, encima hincha de Boca. Bueno, amigos, nos tenemos que ir de urgencia porque vino Javi y tiene que ir a buscar más gente. Así que nos tenemos que ir enseguida. Así que bueno, seguramente voy a subir dos videos. Y bueno, la pesca no fue demasiado bien. Sacamos lindos bagres de mar. Así que nada, la semana que viene voy a volver. Así que bueno, hasta la próxima, amigos. Espero que les haya gustado, como siempre les digo.